Bueno, pues seguimos en el 45º concurso del cante por Serrana, aquí en Prado del Rey, en directo. Estamos pues esperando a que el jurado haga esa deliberación, pero bueno, en la plaza no nos quedamos mientras tanto esperando sin más, sino que está a punto, de hecho está en este justo instante comenzando un espectáculo del que vamos a disfrutar. Me acompaña Curro Pozo, un espectáculo que también es muy esperado, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una gran bailadora con un espectáculo muy nuevo, muy fresco, y la gente está también muy expectante a ver lo que nos va a ofrecer. Como ha dicho el locutor anterior, pues tiene una trayectoria enorme, es joven pero ya tiene una proyección enorme y muchos premios de baile. Yo creo que va a cautivar al público con su espectáculo que nos trae. Bueno, pues si os parece vamos a verlo también ese espectáculo y esperamos la decisión del jurado. Volvemos, por tanto, a comentarla y a hablar todavía con protagonistas que nos queda para finalizar esta noche. Vamos a ver ese espectáculo. Lo tiene un poco complicado el jurado, hay que decirlo. Sí, sí, la verdad que sí. Está un poco todo muy complicado. Aquí tenemos ya casi una quiniela, después diremos si ha acertado mucho Curro o no. Vamos a ver ese espectáculo. Thank you.
¡Vamos! ¡Agua! Hey!
amaneció una fragata en la bahía de Cádiz. Amaneció una fragata y los marinos dicen: ¡Ay, caicati! Y guita de plata. Y los marinos dicen: ¡Ay, caicati! Y guita de plata. Mi barca carretera, la más bonita, hecha de vara y mimbre. Sergio me quita, Sergio me quita, gitana. Sergio me quita, mi barca carretera, la más bonita, la más bonita. ¡Ale! ¡Aza! ¡Aza! ¡Ale! ¡Ven! ¿Cómo? Thank you.
¡Hala! ¡Hala, la bonita! ¡Avi! ¡Pasa! ¡Ale! ¡Ale! ¡Asa! Thank you.
digo yo. Oh, la llave de Baito, de Baito Romero, pongo yo. Oh, la llave. Que venga a mí a buscarme de bajito, de bajito ramajero, pongo yo, oh, la llave. Espectacular, ¿no? Sí, la verdad que es un espectáculo rompedor, muy innovador, que no estamos acostumbrados a verlo, sobre todo en tipo de concurso como este, de cante hondo. Pero bueno, a la gente le ha gustado mucho, tiene la bailadora estupenda, Macarena Ramírez ha puesto el pueblo el pie, vamos, estupenda. Sí, la verdad es que tiene a la gente entregada, aunque ya, bueno, ya avanza la noche, son ya la una menos algo, menos 25, sí. Vemos a los miembros del jurado ya que están ahí por el hall del ayuntamiento, lo cual quiere decir que ya esto está a puntito de saberse quién ha ganado, ¿no? Sí, parece que ya tienen el veredicto puesto que han bajado del ayuntamiento y la gente, como hemos visto, ha aplaudido con mucha ganas, a pesar de que es tarde,
que hace fresco, está la noche más bien fría. Sin embargo, la muchacha ha levantado a la gente, vamos, la ha hecho muy bien, muy bien. Dentro de que es un espectáculo innovador, rompedor, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de baile, pero bueno, a la gente le ha gustado, que de eso se trata. Parece que le queda un trocito, ¿no?, el espectáculo, parece una parte al menos, ¿no? Sí, yo creo que subirá a hacer un último baile y con eso terminará a lo mejor su espectáculo. Por lo menos un baile más creo que hará y ahí ya terminará un poco lo que es el espectáculo de Macarena Ramírez. En ese momento pues ya subirá, supongo, el presentador del acto, ¿no? Es el mismo quien da a conocer los sí, primeros, ¿no? Exactamente, tras terminar el espectáculo de Macarena, subirá el presentador y anunciará el veredicto de jurado y con eso terminará lo que es la noche, esperándonos, emplazándonos para mañana, que es el Festival Flamenco. Y esperemos que guste tanto como hoy. Claro que mañana el protagonista, la protagonista será quien gane el Cante por Serrana, ¿no? Porque de todos sí, los premios que hay, el primer premio de Cante por Serrana es quien mañana hace una actuación más completa, ¿no? Exactamente, el ganador o ganadora de esta noche del primer premio de Serrana vuelve a repetir mañana como cantado ganador y la invitada especial, que es la Tremendita, que trae un gran espectáculo también, la Tremendita, una cantadora también muy rompedora, innovadora, que está revolucionando flamenco también. O sea que este año también habéis apostado por innovación. Sí, hemos querido traer un espectáculo dentro de las limitaciones que tiene el ayuntamiento para intentar traer gente joven. La Tremendita está gustando mucho a la gente joven, que le gusta un poco el flamenquito, no un flamenco hondo, pero un flamenco que atrae mucho a gente joven. Y este año se ha apostado por ella, a veces intentamos traer a gente joven al concurso. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ir al escenario, que estamos esperando a que Macarena Ramírez haga acto de presencia, su acompañante que pone música, pues ya está interpretando alguna letra. Vamos a ver la parte final de este espectáculo. Se nos rompió el amor, aquel grandioso jamás pudo existir, tanta belleza, la cosa tan hermosa dura muy poco. Amado era una flor, nos devoramos vivos, oh, como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. Frío muy seco, cerramos nuestros ojos y pensamos se nos rompió el amor.
De tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos. Un buen día, se nos rompió el amor. Aquel grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza. La cosa tan hermosa dura muy poco. Jamás duró una flor. No. Pero el invierno llega. Pensamos, se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor.
Bueno, pues estamos esperando el baile final de Macarena, se ha hecho esperar un poquito. De momento, suponemos que ahora sí será el momento que llegue. Ya vemos que sí que hay movimiento de presentador y demás, o sea que ya aquí el fallo está al caer. Sí, yo creo que sí, que Macarena subirá, hará un baile y después se hará público el veredicto de jurado. Sí, parece que estamos en la recta final de este espectáculo con Macarena Ramírez para poner el broche a este 45 concurso nacional de cante por Serrana. Nosotros no nos vamos a ir hasta que no conozcamos el fallo del jurado y hasta que no hagamos alguna entrevista más que nos quedan con protagonistas para cerrar la noche. Por tanto, encantado de que nos sigan acompañando. Son las 1:45 de la mañana. Seguimos en riguroso directo aquí en Prado del Rey con el concurso nacional de cantes por Serrana, que cumple nada más y nada menos que 45 ediciones. En una noche, debo decirlo, fresca, 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 ¿eh? No pasaba yo tanto frío desde hace ya tiempo, pero como decía el intérprete, el invierno llega y aquí parece que hoy está llegando. Pero bueno, que lo dicho, que estamos a puntito de saber ya quién va a ser el ganador, ganadora de este concurso nacional de cante por Serrana. Y estamos a la espera de que Macarena Ramírez vuelva a tomar, en este caso, las tablas de este improvisado escenario aquí en el centro de Prado del Rey, en la plaza del Ayuntamiento, donde por fin hemos podido recuperar el concurso nacional de cante por Serrana, que cuando hay parones como el que hemos tenido, siempre puede haber el temor de que muchas cosas se queden en el camino, ¿no, Curro? Claro, se enfría un poco la gente y se hace de robar el veredicto, y la gente lo que quiere es saber un poco quién ha ganado. Y como hace una noche muy fresquita, pues ya parece que está la gente un poco inquieta porque esto vaya sabiéndose. Pero las dificultades de estos años, el hecho de que, como decía Curro, los jóvenes a lo mejor no siguen de la misma forma, el parón del COVID, hace temer siempre si se van a mantener, si no se van a mantener estas tradiciones. Pero bueno, aquí está Prado del Rey dando el do de pecho y diciendo, oye, el cante por Serrana sigue. Claro, es muy complicado, después de todo lo que hemos sufrido con la pandemia, pues que el Ayuntamiento vuelva a apostar por el cante por Serrana y lo hagan dos noches, tiene un mérito enorme. Yo lo que pediría desde aquí es que siga la gente apoyando, las administraciones, que nos apoyen todas las administraciones, para que este concurso único en España siga para adelante y, si puede ser, vaya mejor y subiendo cada año. Sí, porque la última edición fue ya en 2019, ¿no? Porque después ya nos metimos en la pandemia, el año pasado nada. Claro, el 2019 fue el último que se celebró. El año pasado se hizo un festival dedicado a la Serrana, pero con poquita gente, que vino Laura Vital, estuvo muy bien. Y para no perder la tradición se intentó hacer ese espectáculo flamenco. Y este año pues ha vuelto a apostar bastante más fuerte, puesto que desde el 2001 no se hacía el concurso en dos noches. Es una apuesta grande del Ayuntamiento. Bueno, pues ahí tenemos a Macarena. Vamos a verla justo antes de conocer ese fallo del jurado. Ah!
Agua. Bien. Come on, hey!
Ahora sí que parece que ahí quedó. La verdad es que el público entregado al espectáculo de Macarena Ramírez Cepero ha derrochado mucha fuerza en el escenario. Sí, la verdad que sí, que tiene un genio y un arte enorme. Mira cómo está la gente, la verdad que es, y todo el mundo de pie aplaudiéndola. Yo creo que ha gustado mucho, ha estado espectacular. La verdad es que sí. El broche a esta... a este concurso de Cantes por Serrana. Ahora mismo se encuentran saludando los artistas y Macarena pues será la última en saludar al público, que como decimos, ahora mismo a esta hora está completamente entregado ya al artista. Ya son la 1:00 a.m. La 1:00 a.m. en directo, seguimos desde que comenzamos a las 10:00 p.m. 3 horas ya
de directos para llevar todo lo que está dando de sí este 45 concurso, 45ª edición nacional del concurso nacional de cante por Serrana, que no se nos olvide eso de concurso nacional, por supuesto. Y el cante por Serrana pues tiene su máximo exponente aquí en Prado del Rey. Todavía se despide con arte la bailadora. Bueno, se va entre el bravo, el aplauso de la gente, entregado al público. Sí, la verdad que ha gustado mucho, a pesar de que ya un poco tarde y el fresco que hace, la gente está entregada con ella, vamos. La verdad es que sí. Bueno, pues ahora nos queda el fallo del jurado, que yo creo que no se va a demorar mucho ya, por eso que decimos, por la hora, porque aquí en la plaza hace bastante fresco, así que nosotros tampoco vamos a hacer una pausa para publicidad ahora, ni muchísimo menos, sino que vamos a conocer directamente el fallo del jurado. Ya vemos que el presentador del acto hace acto de presencia, valga la redundancia, en el escenario, lo cual quiere decir que me parece a mí que esa acta ya está cerca. Ya esto está el pescado vendido. ¿Puedo decir ya que apuestas claramente por Bernardo Miranda, Curro? Bueno, a mí es el que más me ha gustado, mi opinión personal es el que más me ha gustado de todo. Luego en el cante libre me ha gustado mucho la muchacha y lo otro me está muy parejo todo, vamos. Pero que un matiz arriba, un pequeño detalle arriba o abajo, hace un ganador u otro. Pues eso, vamos a ver esos matices que el jurado ha percibido, eso. Hombre, si al jurado lo comparamos con Curro, pues ahí están parejos a nivel. Si lo comparamos con un servidor, pues la verdad es que el jurado sabe de sobra lo que tiene que hacer, porque un servidor no se quería ver en este momento en esa situación, porque no tiene uno conocimiento ni muchísimo menos para eso. Futbolístico lo que quiera, el Atleti es el mejor, eso lo sabe todo el mundo y eso no lo cambiamos ninguno. No, hombre, no. Los cantes es complicado por eso, porque un mínimo detalle, cualquier indecisión del cantado, que nosotros a lo mejor no la hemos apreciado, cualquier pequeño detalle hace un ganador u otro. Es que el nivel lo tienen todo. Claro, tiene que decidirse los detalles. Sí, ha sido una noche muy pareja. Yo creo que la ha tenido bastante complicado jurado, porque están todos los cantadores muy parejos. Los cantes libres han sido muy variados también, y a ver. Vamos a escuchar al presentador del acto con el fallo del jurado. Pues es complicado, porque subirse aquí y cantar son muchísimas cosas, muchísimos momentos, los nervios, el no estar a gusto en determinadas cosas, son muchos aspectos los que pueden decidir una final. Y todas aquellas personas que ya han pasado por esto sabe de lo que le hablo. Después de la fantástica actuación, maravillosa actuación de Macarena Ramírez, pues ahora es el momento de dar el veredicto del jurado. Para ello, pues lógicamente necesito que en este escenario pues suban don José Cristóbal González Moscoso, como miembro de la comisión organizadora, también doña Irene de Paula González Guerrero, como concejala de Turismo y Fiestas
del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey, también doña Isabel María Blanco Orellana como primera teniente de alcalde y delegada de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey, al igual que el diputado de cultura de la excelentísima Diputación de Cádiz, don Antonio González Mellado, y nuestra alcaldesa, doña María Vanessa Beltrán Morales, porque, bueno, precisamente vamos a entregar, vamos a desvelar quién ha sido el ganador o ganadora de este 45º concurso nacional de cante por Serrana. Pero antes de ello voy a darle la palabra en este caso a doña María Vanessa Beltrán Morales como alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. Muy buenas noches a todos. Qué buen sabor de boca nos ha dejado Macarena, ¿eh? Creo que, bueno, y espero que hayáis disfrutado lo mismo que he disfrutado yo de esta noche flamenca por los cuatro costados, ¿no? Donde los finalistas han estado a la altura de un gran concurso, un concurso que celebra este año su 45 edición, y como ya he dicho, espero que lo hayáis disfrutado. Por supuesto, pues suerte a todos los finalistas. Como ya he dicho, buenas noches, señor diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, Antonio González Mellado, miembro de la Corporación Local, estimado público que hoy nos acompaña. Me gustaría agradecerle su presencia en esta celebración de la 45 edición del Concurso Nacional de Cante por Serrana, así como saludar también a todos aquellos espectadores y espectadoras que están disfrutando de nuestra retransmisión en directo gracias a los compañeros de Canal Sierra de Cádiz. Es importante para nosotros que este cante tan recio y profundo sea difundido lo máximo posible para quien no lo conozca, aprenda a apreciarlo y, por supuesto, para evitar a toda costa su desaparición. Por ello, es importante contar con la presencia institucional, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, para darle a este concurso y al festival que mañana nos acompañará el realce y la importancia que se merece, teniendo en cuenta, además, que a pesar de las circunstancias sanitarias que nos rodean, hemos querido reforzarlo con dos celebraciones, ¿no? Un desdoble en la programación, en el que el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, es el protagonista de la noche. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Prado del Rey se presenta como bastión del cante por serranas en el territorio nacional. Y desde el Ayuntamiento de Prado del Rey hemos apostado por fomentarlo, no tan solo a través de este concurso que celebramos hoy, sino también a través del festival que se celebrará mañana, en el que el ganador o ganadora del Concurso Nacional del Cante por Serrana será protagonista en el día de mañana junto a la cantadora flamenca La Tremendita, Rosario La Tremendita. Me gustaría agradecer, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, a todos los concursantes que han participado, a los finalistas y a los ganadores, felicitarles por el gran trabajo realizado en el estudio y la interpretación de este cante, como no podía ser de otra manera, y agradecerle también a Miguel Chamizo, que sigue fiel a su cita anual con nosotros aquí en Prado del Rey. Me gustaría también agradecerle de manera muy personal a la bailadora Macarena Ramírez, que nos ha desprendido con su arte, con su gentío, con esa fuerza, y demostrando una vez más que va a ser una de las grandes en su género. Del mismo modo, no me podría olvidar del gran trabajo que vienen realizando de manera totalmente desinteresada todos los componentes de la comisión organizadora, así como de los miembros del jurado. Y también me gustaría dirigirme a los aficionados y aficionadas del flamenco a nivel local, ¿no?, para animarles a que participen en este concurso, a que aporten savia nueva y den un empuje a este evento para que perdure y siga siendo una seña de identidad aquí en Prado del Rey. Como no podía ser de otra manera, me gustaría también agradecerle a todos los trabajadores del Ayuntamiento que hacen posible y fácil la realización de este acto, y especialmente y con muchísimo cariño a mi delegada de Cultura, Isabel Blanco,
de la mano de la técnica de cultura, Conchi, y por supuesto de Alfonso Moreno, que son unos fenómenos. Han coordinado este acto para que todo saliera, como no podía ser de otra manera, a la altura de las circunstancias, independientemente de las circunstancias sanitarias que vivimos. El protocolo se ha llevado con exactitud y tengo que darle mi máxima enhorabuena. Y sin más dilación, le voy a dar paso al presentador, Alfonso. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Os esperamos mañana a partir de las 10 de la noche aquí en la Plaza de la Constitución y os esperamos año tras año para que sigáis disfrutando del arte y de la historia del Concurso Nacional de Cante por Serrana. Muchísimas gracias. Es curioso lo que voy a decir a continuación, pero de todo lo que he hecho en mi vida, lo que más trabajo me cuesta es este momento. Dar el veredicto del jurado porque no es fácil. No es fácil porque precisamente todos se merecen ese premio, aún más sabiendo las circunstancias actuales en las que nos encontramos, que no es nada fácil ni para la cultura ni para ellos, porque llevan muchísimo tiempo sin poder cantar. No es lo mismo cantar en sus casas, ensayar con los amigos, con los conocidos, que sentarse en una silla con un guitarrista, con público, después de más de un año. Así que, por mi parte, y seguro que por todas las de mis compañeros, nuestra más sincera enhorabuena. Así que, sin más dilación, vamos a dar por finalizado este concurso en el día de hoy con la entrega de premios. El premio José Luis Rivero al mejor cantador menor de 25 años, como dijimos al principio de este concurso, no clasificado para la final, dotado con 500 euros, ha quedado desierto. Quinto finalista, clasificado, dotado con un premio en metálico de 300 euros y la ovación más grande que podamos darles, ha correspondido a don Antonio Gómez Rubio. Entrega el premio José Cristóbal González Moscoso, miembro de la comisión organizadora. Don Antonio Gómez Rubio, ¿está por aquí o no? Viene por ahí. Ahora cuando suba los escalones pues le damos ese fortísimo aplauso. Ahora sí. Como decimos siempre, es que es muy, muy complicado. Son pequeños detalles los que hacen que cuarto finalista del concurso nacional de cante por Serrana en su 45ª edición, que cuesta hasta trabajo decirlo, dotado con 400 euros, ha correspondido a don José Antonio Romero Pérez. Entrega el premio doña Irene de Paula González Guerrero, concejal de Turismo y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. Un fortísimo aplauso. Recordamos que llegar aquí ya es importante porque la participación en este concurso, aunque la fase clasificatoria haya sido de manera telemática, pues ha contado con un número de artistas importante y ya el simple hecho de participar en esta final ya es motivo de alabanza, ¿no? El premio Juan Nadales, al cante libre, dotado con 1.200 euros e insignia, ha correspondido a don Bernardo Miranda Luna.
entrega el premio doña Isabel María Blanco Orellana, primera teniente de alcalde y delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. El segundo premio, de Cante por Serranas, dotado con 1.400 euros e insignia, ha correspondido a... Aquí es cuando hace falta eso de los tambores. Don Alfonso León Carvajal entrega el premio don Antonio González Mellado, diputado de Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Ahora. Y el primer premio del 45º Concurso Nacional de Cante por Serranas, dotado con 2.000 euros e insignia, y mañana tiene que estar en este mismo escenario, ha correspondido a doña Tamara Aguilera Garamendi. Entrega el premio doña María Vanessa Beltrán Morales, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. Y ahora sí, la foto de familia, y mañana volvemos a ver en el mismo lugar y a la misma hora, a las 10 de la noche, con Tamara y con Rosario, la Tremendita, con su espectáculo Tremenda. Muchas gracias y buenas noches. Vale, Antonio, si puedes apagar la pantalla para que salgan las fotos con mayor definición. Muchísimas gracias. Buenas noches y mañana una nueva cita. Vamos a poner también punto y final a esta retransmisión que se ha alargado, pues ya son las 1 y 20 de la mañana casi. Decían por aquí, ha ganado la niña, bueno, ahí está el fallo del jurado. Claro, estupendo, a mí me ha parecido muy bien también. Me había gustado también mucho el otro cantado, pero bueno, ella la ha hecho muy bien, tanto la serrana como el cante libre, ha estado espectacular los dos. Luego, lo que dije antes, por un pequeño matiz, un punto arriba, un punto abajo, pues se da un tercero, un segundo. Pero en fin, en líneas generales ha tenido todo mucha calidad, ha sido un buen concurso. Pues muchísimas gracias, Curro, por habernos acompañado, que sin ti esta noche pues no hubiera sido lo mismo para Canal Sierra de Cádiz, porque la verdad es que con tus aportaciones esto ha sido muchísimo más fácil. Si lo llego a tener que hacer yo solo. Bueno, yo he intentado hacerlo lo mejor posible y aprovecho para enviar un saludo a toda la sierra, invitarles que sigan viniendo por Prado y que sigan conociendo nuestro concurso de cante por Serrana. Claro que sí. Bueno, nosotros ya sí que nos despedimos. Dicen, ha ganado la niña. Yo me voy a ir a buscar a mis niñas que me están esperando. Bueno, hasta ahora ya están dormiditas y eso. Aunque hoy me he acordado mucho de esa película que a ella le gusta tanto, del Reino del Hielo, de Frozen. Qué frío que estamos pasando aquí, ¿eh? Qué frío, por favor. Que muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos. Ya volvemos de Canal Sierra de Cádiz. Ya dejamos atrás eso de las vacaciones. Ya nos van a tener a diario con la programación completa y con muchas novedades que traemos para esta temporada. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.